Hola compañeros, pues voy a hacer ahorita, esto no es un servicio señores, este carrito es mío, es un Shadow modelo 94, mi carrito hasta ahorita todo anda bien, apenas antier se me echó a perder lo de la marcha porque se llenó aquí, todo esto se llenó de agua aquí en Progreso, bueno fue un show, a lo que vamos para que sea rápido, miren un amigo me mandó, ¿cómo se llama que le hiciera un video de cómo checar la computadora, el sensor de relay ASD y los inyectores, la bobina y el sensor efecto Hall, que va en el distribuidor. Vamos a checar todo eso, señores, para que ya les quede bien esclarecido cómo van a checarlo paso por paso, para que a ustedes sepan que en dado caso, como no tienen un escáner, cómo puedan reparar ustedes su propio carrito. Aunque no prenda aquí el check engine. Por ejemplo, en mi carro sí prende check engine, pero a ver, será rapidito. Ahí está. Check engine, ¿sí? ¿Entiendo? Ahí está. Y no prende para nada. Quiere decir que mi carro anda en perfecto estado. Aún así, ¿cómo se llama Siento que mi carrito consume un poquito. Quiero hacer un invento. Tengo unos inyectores que no voy a decirles ahorita a ustedes, pero voy a hacer que este carro economice más todavía. Ok, al grano, vamos al grano. Vamos a checar el conector de la computadora, primer paso. Todo lo que son las entradas de corrientes, las tierras que necesita la computadora para que trabaje, ¿sí? Y a qué pines van ustedes a tocar aquí para saber exactamente qué es lo que deben hacer. Continuamos. Voy a preparar todo y continuamos. Ok compañeros, bueno vamos a hacer esto. Miren, para que ustedes puedan revisar en qué posición está el número 1, tienen que quitar esta tapita, ¿sí? Que sale con facilidad de aquí, señores, de aquí de los pines estos. Lo voltean, limpian esta parte y aquí muestra que es el 1, 21 y 41. Así que el color verde, con rayas rojas, es el número 1. Vamos a checarlo así de esta posición y nos vamos a dar cuenta que esto es lo que hace que cambie estas patitas, esto es lo que hace que cambie, ¿sí? No se lo olvide. Volteamos, aquí está el 1, 21 y 41, señores. Y aquí está 60. Del otro lado está 20 acá. Bueno, vamos a continuar. Vamos a buscar aquí, señores. ¿Cuál de el 1 al 60 que está aquí abajo? Al 60 que es el último, este que está aquí el último. Vamos a buscar dónde está la corriente viva para este conector. Continuamos. Voy a buscarlos y ahorita se los digo. Ok, compañeros. Pues miren, aquí en la cavidad número 3 es directo de batería, ¿sí? Y en la cavidad 5 señal de tierra. Es lo que vamos a encontrar. Vamos a encontrar ahorita aquí en positivo. Aquí. 1, 2 y 3. Aquí. Exactamente. Aquí están los 12 voltios. Ahora vamos a pasar la tierra a positivo. Verificamos que haya 12 voltios. Ok. Y en el 5 debemos de encontrar 1, 2, 3, 4, 5. 12 voltios también, señores. ¿Sí? Tierra. Ahora vamos a comprobar aquí si es exactamente la tierra viva. Ahí está, señores. A negativo. En ohmiaje, con que suene con que suene, nos va a dar en el 5 tierra física. Ahí está, señores, sí está acá, ¿sí? Ok, hasta ahí estamos bien. Vamos a seguir buscando a ver si hay otro positivo acá y otras tierras y continuamos. Ok, señores, aquí 11 y 12 son tierras, ¿sí? Igual que el del 5, que es señal de tierra. Igual acá tierra vivas, 11 y 12. Vamos a comprobarlo. Aquí tengo puesto el foco a positivo. Foco a positivo y vamos a probarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí debe de prender foco.
Ok. Y aquí también, señores. ¿Cómo comprobamos? Vamos a comprobar que aquí tengo para que suene el equipo. Ahí está, señores. Ahí está, señores. Prende todavía. Y quiere decir que hay buena corriente, hay buena señal de tierra, ¿sí? Ahora vamos a checar a ver dónde hay otro. Continuamos, para que no se haga tan largo. Ok, compañeros, ya localicé las demás corrientes que provienen del switch. El primero es el número 9, solenoide power positivo. Desde que tú abres el switch, está aquí. 1 al 10, este es el 9. Abrimos switch, lo voy a cortar para que ustedes lo vean. Abro switch y prende el foco, ¿sí? Ese es 1. En el otro, viene siendo 32. A ver, 32, déjenme localizarlo. Es este que está acá, señores. 32. Este es 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32 viene siendo 32. Mal función del indicador de la lámpara. Ese del check engine también debe de prenderles ahí, señores. Así que vamos a ponerlo. Y a la hora que yo abra switch, debe de prender. Ahí está, señores. Aquí está. Abro switch. No prende el check engine porque está, como se llama, desconectada la computadora. ¿Sí? Así que este, esa es una. Y la otra de switches abierto con el switch es el... Este es el 50. 51, 52, 53, 54, 55. En el 55 vamos a encontrar el otro que falta del switch, que viene siendo 55. Supuestamente aquí dice que no es nada, señores. A ver, déjenme ver. Si este es 10, este es primero, 21, 40. 40, déjeme checarlo. Déjeme checarlo. 40. Continuamos. Ok. Miren, señores. Aquí es 40 y acá es 50. ¿Sí? Así que aquí comienza 51, que viene siendo este. 52, 53, 54 y 55. Aquí encuentro yo también corriente del switch. Pero posiblemente no le trabaje para este carro. Porque no todos los carros de las, hay dos tipos de computadoras en este carro, señores. Y aquí en el manual me dice que en el 55 no tengo nada. Posiblemente adentro de la computadora no se active nada, pero lo más importante es que debemos de tener en el 55 32, mal función dedicada de la lámpara, y en el 9, que es del switch solenoide power positivo. Así que este, el otro es el inyector, ¿sale? 9, 32 y 55. Continuamos. Esos son del switch. Ahora, hasta ahí estamos bien, señores. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a proceder ahora? Esta es la forma de checar que le esté llegando bien conector de la computadora. Las corrientes y negativos adecuados para que se active la computadora. Ok, ahorita les explico. Ok, ya tengo conectada la computadora. Ahora, ¿qué vamos a buscar ahorita? El relay ASD. Vamos a buscar los colores. Por ejemplo, en este Shadow, que es modelo 94, debe ser este, señores, que está acá. Si no me equivoco, es este. Ahorita lo comprobamos porque estos dos cables vienen de la bobina hacia el, ¿cómo se llama?, al sensor efecto Hall, ¿sale? Otra checamos, continuamos. Ok, compañeros, ¿cómo van ustedes a localizar este relay? El relay Auto Zoom, relay del conector este, porque hay muchos relays aquí regados. Ok, van a ser estos colores, señores. Estos colores. Tiene estos colores. Verde con raya anaranjada, azules
azul grande grueso y dos rojos con rayas blancas, ¿sí? ¿Cómo sé yo que es este relay? Muy sencillo, señores. Ustedes ponen en el sonido, en ohmiaje, en ohmios, perdón, y que suene el equipo, y van ustedes a poner, desconectan el conector este de la bobina y el conector, los dos conectores del distribuidor, y van ustedes a buscar la continuidad de ese cable hacia ese relay. ¿Cómo lo hago yo? Muy sencillos. De este lado aquí está acá, es el DASD Relay Autosput, así se le llama. Ustedes van a localizarlo y le van a pinchar aquí, porque esta es la posición que tiene. Si se dan cuenta, la posición de este aquí está, ¿sí? Así que ustedes tocan aquí y va a sonar el equipo. A ver, que suene. Ahí está. Me estaba falseando. Ok, señores, ustedes lo quitan. Ok, hasta ahí estamos bien, señores. Así que yo ya sé que este relay es el que también va hacia, debe ir a uno de los pines de aquí. Ah, no, perdón, estoy tomando. Solamente es el de corriente para la bobina. Ay, perdón. Porque ahí están los 8 voltios que salen del de la señal de corriente que le debe llegar hacia la señal de la computadora hacia a los conectores del distribuidor. Perdón, estoy mal. Aquí nada más vamos a encontrar el cable anaranjado, verde con raya anaranjada, que es el que está aquí, verde con raya anaranjada, ¿sí? Aquí se los pongo, estos dos. Y hay otro cable que también lleva ese conector, a otro se los muestro. Pero así es la forma de que ustedes van a localizar cuál es la señal del relay ASD o auto subdown, como le llaman. Ok, vamos a buscar ahorita el positivo. Tengo puesto aquí mi probador de foco a negativo y vamos a buscar el positivo. Supuestamente en el B es de positivo, que es este que está aquí. Lo pinchamos, ponemos aquí el trapito para que no vaya a ser corto y nos va a prender el foco, señores. Ok, y comprobamos que sea 12 voltios. Pues dejamos esto acá, esto a tierra, ¿sí? Y este lo checamos aquí y nos llega 12 voltios. Ahí está, señores, 12 voltios, ¿ya? Ok, ¿cuál es el del switch? Que viene del switch es el ASD Relay Control C, que es este, señores. Así que viene siendo este. Si no me equivoco, es este. ¿Sí? Vamos a ponerlo. Y nos debe dar, al abrir switch, debe de prender el foquito. Vamos a ver si es cierto. No. Ahí está. No. Es el otro lado, señores. Es el otro lado. Ah, este ya es de la computadora, miren. ¿Ya? Este es el de lado. El está volteado. Es el C, perdón. Es el C, señores. El C viene siendo ASD Relay Control del switch. Así que si yo cierro switch, ahí está, desaparece. Abro switch y ahí está, señores. Con esta es la forma de encontrar este relay, que es importante porque sin él no activa bomba de gasolina, bueno, un show, ¿sí? Ahora vamos a ver si le llega a los 12 voltios a la hora de abrir switch en conector de la bobina. Ponemos el relay y continuamos. Ok, compañeros, yo aquí dejé ya listo, veo que estaba un poco pelado aquí mi cable. Voy a dejar aquí el conector para 12 voltios, ¿sí?
Y aquí mi relay debe de hacer activar y después desactivar. Posiblemente se esté echando a perder, pero al abrir el switch, señores, se debe de prender el foco. Ok, vamos a ver si lo hace. Vamos a ver si lo hace. Si no lo hace, es que dice que mi relay no está muy bueno. Aquí voy a dejarles y van a ver ustedes, allá va a prender el foco. Pero aquí me lo hace cuando yo voy a dar marcha. ¿Está? ¿Sí? Ok. No sé si esté bien así, pero ahorita como es domingo, pues no puedo ir a conseguir un relay nuevo y ponérselo. Pero creo que a ustedes les debe de prender el foquito, ¿sí? Ahorita voy a poner vamos a ponerlo acá, ¿sí? Y vamos a hacer que nos arranque el carro para checarlo. Dejamos esto acá un momento. Vamos a checar que nos arranque el carro ahorita. A ver. Ok. Vamos a ver que nos arranque el carro primero. Ahí está, señores. Así que aquí vamos a comprobar en el cable verde con anaranjado que debe haber corriente. Sí hay, señores. El otro es la pulsación que va a ser la inversión para que haga el, ¿cómo se llama este?, la chispa, ¿sí? Pero eso ya lo hace por medio del conector que está acá, señores. Aquí debemos de encontrar un voltaje de 8 voltios tierra y la señal que proviene del captador del efecto Hall, que es el distribuidor. Este trae dos cables, uno para la chispa y el otro para el juego de para los inyectores. Así que ahorita vamos a buscar cuáles son el positivo, negativo y la señal de esto. Continuamos. Ok, compañeros, ahora seguimos con el sensor efecto Hall. Aquí en medio, si lo están viendo, aquí en medio de este conector debemos encontrar 9 voltios que lo está sacando la computadora hacia el módulo, ¿sí? Al igual que aquí en medio, a ver si lo podemos hacer, ahí está acá, para hacerlo más claro. Aquí en medio también debemos de encontrar 9 voltios, que son los colores, señores, anaranjado. Los colores anaranjados. Ahora, del otro lado, cualquiera de los dos. Vamos a buscar a ver cuál es este. 5 voltios, señores, en una esquina de este conector gris. 9 voltios aquí. 9 voltios, ¿ya? Y en el otro debe ser tierra, señores. Y es el cable negro con blanco que está ahí. El cable como tipo rosadito con raya gris. Rosado opaco con raya gris. Es 5 voltios. Ahí está, señores. ¿Sí? 5 voltios. 9 voltios. Y este que debe ser tierra, señores. Si este es tierra, al poner el voltímetro a positivo, nos debe dar 12 voltios. Y efectivamente, señores, ahí están los 12 voltios. Lo mismo que con el otro, señores. A mí no me canso de enseñarles, señores. En este, aquí en medio, que es el cable rosado grueso, tenemos 9 voltios. De este lado tenemos los 5 voltios, ¿sí? Y aquí en este tenemos tierra. Vamos a ver. En positivo ponemos aquí y nos da exactamente 12 voltios. Si todo esto ustedes lo tienen, señores, todo esto ustedes lo tienen, quiere decir que uno de los dos sensores efecto Hall que está dentro del distribuidor está malo, y por eso puede ser que no haya chispa en el distribuidor, o puede ser que no haya inyección en los inyectores, porque estos dos juegos de cables son los encargados de darle para chispa y para los inyectores. Ok,
¿Qué más les puedo dar explicaciones, señores? Ok, vamos a conectar en donde estaban los 5 voltios. Voy a prepararlo para ver si puedo con un probador que tengo especial para checar pulsaciones. Vamos a ver si lo podemos hacer. Continuamos. Ok, señores, vamos a arrancar el carro. Ahí está. Tengo esto para probar. Ustedes pueden conseguir un LED si gustan, un foco LED. ¿Sí? Si prende, si nos prende verde, quiere decir que es tierra. Si nos prende en positivo, es rojo. Así que vamos a saber cuál es la pulsación que nos va a dar acá. ¿Sí? Es verde, señores. Así que es una señal de tierra. Es una pulsación de tierra que está dando el, ¿cómo se llama este? El efecto Hall, al igual que aquí. Ahí está, señores. Prende, está palpitando, no sé si se logre ver. Ahí está. ¿Sí? Al igual que acá. No se atrevan a ponerlo, a buscarlo con foco normal, porque se aterriza, señores. Pues espero que les guste este video, señores. Con esto queda más esclarecido que si no hay forma de cómo checar la computadora. Aquí les dejaría yo el diagrama para que, si en dado caso no encuentran los 9 voltios o 5 voltios, hay que buscarla hasta la cablería, que son uno de este, o es uno gris que está acá. Se busca hasta llegar al pin, en dado caso. ¿Sí? Continuamos y ahorita hablamos. Ok, compañero, como le decía, lo que pasa es que ya tengo que recoger rápido la herramienta porque está lloviendo, señores, aquí donde yo vivo. Bueno, esta es la manera, señores, de checar si le llegan las corrientes, las tierras de la computadora, para que se active y le dé las señales al sensor de posición del cigüeñal CMP y CKP, que están adentro del distribuidor. Esos dos cables, inyectores y chispa. ¿Sí? Esta es la forma de checar el relay que lleva para ver si llega la corriente aquí, y el sensor del chispa le da en el cable negro que está aquí del conector de la bobina la inversión para que genere la chispa. ¿Sale? Pues esto es todo, señores. Sin todo esto no hay chispa en su carro, señores, y no hay ni pulsación de inyectores, o hay pulsación de inyectores pero no hay chispa. Significa dos cosas: el sensor puede ser que esté malo, o la computadora, un drive de la computadora que esté malo. ¿Sí? Pero si hay todo aquí y el carro no arranca, hay que checar el distribuidor por dentro. Sáquenlo para ver si no está roto una de las patitas que están atrás. O hay que checar el tiempo del motor también, para ver si gira el rotor. También eso podría ser, señores. O que la computadora esté quemada. Ahorita voy a decir el nombre de la persona que le urge que yo le mande este video. Y continuamos. Yo también me despido de ustedes. Voy a cerrar el carro porque ya está lloviendo, señores. Continuamos. Ok, compañeros, tenemos aquí a un buen amigo que le prometí, que le dije que lo iba a mencionar aquí en mis videos, al señor Juan Fernando Fuentes Gutiérrez, que es del taller Ingeniería Automotriz Grupo Fuentes. Él se encuentra situado en la avenida 31 de Julio, El Salado, Isla Margarita, Venezuela, señores. Aquí está su número de teléfono de él, para los que quieran contactarlos, su Hotmail. Pónganle un pausa acá para que ustedes vean. Se lo recomiendo. Buen amigo. Es una persona que no hace tranzas en su trabajo, señores. Es una persona honesta, que tratamos de ser honestos, mecánicos como nosotros, que tratamos de ser lo más sinceros que se pueda, señores, para que no, cuando demos un diagnóstico, lo demos bien, para que así, cuando el cliente vaya a gastar, gaste lo que sea justo, señores. Se lo recomiendo. Él es de Venezuela, señores. Aquí está su número de teléfono de él, con el amigo Juan Fernando Fuentes Gutiérrez. Ahí está, señores, se los dejo. Y este video lo hice para el señor Noé Ruiz Ochoa, de Cancún, del Shadow modelo 94 estándar, señores. Noé, si esta es la forma de checar cómo se llama aquí está. De checar cómo se llama
la computadora para que puedas tener, ¿cómo se llama?, todo lo necesario. Sin dado caso que todo esto no te funciona, señores, significa que la computadora está quemada. Aquí tienes los diagramas que te voy a mandar para que puedas trabajarlo. Y con el video que que hice ahorita en estos momentos, hoy domingo, hice este video para este amigo y para que quede definitivamente cómo checar un Spirit o Shadow también, que es lo mismo, señores. Shadow con turbo o sin turbo, estándar o automático, es lo mismo. Para carros, hay otro carro que también es para lo mismo, que se le llama Phantom o Phantom, como le dicen. También 2.2, 2.5, es lo mismo, señores. En Dark Car antiguos, todo eso, nada más trae un sensor del distribuidor, porque es carburador, es de carburado, pero este es para full. Así que se lo dejo, señores, espero que les guste. Todas las personas que quieran tener este manual, nada más les pido, por favor, yo se los mando. Les voy a dejar un número de teléfono ahí en los comentarios, en el escrito del video, que estoy dejando un número de teléfono de un celular que es solamente para puro WhatsApp, y ahí podemos conversar todo lo que quieran. Y ahí les mandaré, con la condición de que ustedes se suscriban, le den un like y le toman una foto, le den un like a la manito hacia arriba, o no importa si quieren un like abajo, como ustedes gusten, y me mandan la foto y se les regalo el diagrama de este automóvil, o otros que quieran. Si los tengo, se los voy a regalar, señores. Yo sí cumplo, mucha gente ya lo está viendo que sí cumplo. Soy una persona muy seria y trato de estar comprometerme lo más sincero que puedo, ¿sí? Así que señores, pues ahí está, señores. Yo soy Chavín RG, Raúl Guillermo Herrera Maldonado, y ya estamos para la próxima. Discúlpeme porque hoy es dominguito y tengo que salir con la familia y hay que dar la vuelta. Realmente este video lo hice así rapidito para que el amigo pueda checar paso a paso, o ustedes que aprendan sin necesidad de escáner, cómo checar paso a paso las cosas, señores. Ahí estamos y estamos para el siguiente video. Nos vemos.